No sería el día que estés en una tarima, porque tu visión puede salvar a mucha gente. Así que yo te invito a que tú estés todo el tiempo entusiasmado. Yo creo que toda la vida solamente se basa en entusiasmo. Yo tengo con Elizabeth un momentito. ¿Cómo está la tierra de campeones? Y yo digo eso porque yo también tengo sangre paisa. Mi papá era de Marinillo, Antioquia, y orgullosamente digo que yo tengo parte de mi corazón y parte de mi vida, y mi sangre corre por aquí, por Antioquia. Por eso estamos aquí. Familia, familia, este es un evento maravilloso, y para nosotros los sueños sí se han hecho realidad. Poder estar aquí al lado de tremendas diamantes que han sido para nosotros inspiración. Nosotros toda la vida, desde que entramos a este negocio, soñamos. Yo no sé si tú, que estás allá, estás soñando y estás visualizando el día que estés parado aquí. ¿Quién está pensando en eso? Un día, igual que tú, nosotros estuvimos allá. Igual que tú, en algún momento sentimos que estábamos ahí frustrados. Nos sentíamos como que no avanzábamos. Nos sentíamos como que quizás esto era para otros. Pero ¿sabes qué? Persistimos, persistimos y aprendimos algo, que el que persiste y el que insiste y el que siempre tiene la fe de que lo va a lograr, lo logra. Así que nosotros somos resultado de eso. Entonces, familia, nuestro tema es estar preparados para el cambio. ¿Quién está aquí preparado para el cambio? ¿Quién está preparado? Si tú no estás preparado, la vida te cambia. La vida te va a voltear a donde tú no te imaginas. Así que esa es nuestra presentación, y yo les quiero decir algo. Por muchos días casi ni dormía pensando, ¿qué le digo yo a la gente que nos ha enseñado tanto? ¿Qué le podemos decir nosotros a personas que han sido nuestros maestros? Y ¿saben una cosa? Yo no sé, pero yo sentí en ese momento, me metí a Discovery Channel y vi un animal hermoso que surca los cielos, que me inspiró para hacer esta charla. Así que los dejo con Joaquín. Y así vamos a arrancar. Bueno, muchachos, lo que dice Elizabeth, hay que estar preparados para el cambio. Yo sé que cuando tú te sientas ahí, lo último que quieres es prepararte para cambiar. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos de un mundo tradicional donde nos dicen que triunfar es de unos pocos. Donde nos dicen que para poder triunfar hay que estar casi siempre demasiado preparado, que hay que tener demasiadas cosas. Y yo te voy a decir una cosa, lo único que uno tiene que aceptar en la vida es el cambio. Tú tienes que abrir tu mente a partir de hoy. Tú tienes que estar dispuesto a aprender nuevas cosas. Tú tienes que estar dispuesto a dejarte guiar. La mayoría de nosotros nos falta esa humildad, ¿verdad? La humildad de decirle a alguien que nos enseñe. Alguien sabe lo que tú no sabes. Alguien sabe para dónde va. Y lo que tú tienes que hacer mientras lo descubres es pegarte. Yo sé que también fui rebelde como tú. Yo alguna vez me paré ahí y dije, ¿por qué toca hacer eso? ¿Por qué ese negocio es tan grande? Se pregunta uno. La gente afuera dice, pero es que hay que tener su propio negocio. Y pensamos que negocio es tener un círculo o tener un cubículo que nos quite agua, luz, teléfono y arriendo. Porque eso fue lo que nos enseñaron. Porque el sistema está diseñado para que tú y yo seamos esclavos el resto de la vida. Yo te voy a invitar a que hoy tú cambies, renueves la manera de pensar. Hay un libro que me encantó de nuestro sistema de educación que se llamaba Los Hábitos. Cambia tus hábitos y cambia tu vida. ¿Sabes qué? Todo lo que aprendemos son hábitos de maestría. Aprendemos hábitos como manejar el carro y hablar por teléfono, ¿verdad? Las mujeres aprendieron el hábito de maquillarse en los carros, ¿verdad? Y lo hacen que ya ni siquiera miran. Tú dices, se va a chocar, y voltean. Pero ¿sabes qué? Tú y yo a veces no cambiamos los hábitos de pensamiento. Llevamos siglos estando en el mismo punto de pensamiento, esperando que suceda un milagro, esperando que algo como el baloto o la lotería o el rasparraspa nos cambie la vida. ¿Sabes qué? Si tú no te preparas, puede llegar el baloto y en 15 días vas a estar igual de pobre y peor. De pronto con un apartamento de impuestos. De pronto con un carro que al siguiente año cuando te cobre no tengas con qué pagarlo y entonces te lo quiten. ¿Saben qué? Porque prepararse es educarse. Yo espero que hoy tú te prepares para el cambio. Entonces, estar preparados para el cambio. A veces nos encontramos con personas, momentos y cosas que nos muestran que llegó la hora de cambiar. Yo creo que mucha gente se acerca y nos dice, hay que cambiar. Hoy en la charla de líderes, Sergio decía algo impresionante. Decía, mira los resultados de la gente, porque esa es la gente que te va a guiar. Yo sé que a veces no tenemos los resultados. Hay alguien ahí sentado que dice, pero yo no he ganado suficiente dinero de este negocio. Yo te voy a decir una cosa, mantente en el camino y un día vas a ganar suficiente. Pero ¿sabes por qué? Porque no estás ganando suficiente, es porque te tienes que preparar. Porque el día que te prepares
Ese día que llegue el dinero, tú tienes que saber qué hacer con él. Porque muchas veces tenemos dinero y lo derrochamos. Porque muchas veces nuestra mente solo nos alcanza para gastar. Pero nadie nos enseñó a invertir, pero nadie nos enseñó a ir más allá. Entonces yo te invito a que hoy, tú cuando te encuentres con una persona de esas, como es tu equipo de apoyo, lo valores, lo aprecies y simple y llanamente siga los consejos. Yo sé que de aquí van a salir muchos diamantes. ¿Quiénes de aquí se creen que van a ser diamantes? ¡Wow! ¡Dense un aplauso! Hay que estar dispuesto a renovarse. Hay que estar dispuesto a cambiar ese plumaje. Hay que estar dispuesto a aprender nuevas cosas. Mira, yo no sabía sino de peluquería. Yo no sabía sino de cortar cabello. Hoy me pasó algo bien extraño porque tenemos seguridad, alguien espectacular que nos conduce. Pero yo siempre vi llegar a mis clientas con alguien que les manejaba su carro o alguien que les abría el carro o alguien que estaba dispuesto a correr un riesgo por ellas. Pero yo nunca pensé que era para mí. Yo no pensé que un día alguien me iba a llevar a un sitio, alguien iba a abrir la puerta de mi carro. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo a veces pensamos que no merecemos eso. Porque uno de nuestros problemas en la vida es el merecimiento. Porque algunos decimos es que el que nace pa' matera no pasa del corredor. ¿Sabes qué? Yo no creo que eso haya sido ni que eso esté escrito. Yo espero que tú no te creas esa frase. Yo espero que cuando la gente, tú le dices que vas a conseguirte un BMW o que vas a cambiar de casa, hay gente que le dice uno sueñe, que soñar relaja, papito. Y a veces uno se termina creyendo eso. ¿Sabes qué? Yo nací en una familia humilde y muchos de ustedes lo saben. Nunca en mi casa hubo un lujo, pero yo nunca esperé vivir en estrato 6. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía el pensamiento de algunos amigos que dicen, hermano, pero con el agua puede uno pagar una buena pieza. Porque hay gente que dice, con el recibo de la luz, hermano, con eso vive uno buenísimo. ¿Sabes qué? Porque no te quieres renovar. Yo espero que te renueves, porque los lujos y las cosas no lo hicieron para uno, lo hicieron para todos. ¿Cuántos de ustedes creen que pueden viajar el mundo como ustedes quieren? ¿Cuántos de ustedes creen que no nacieron para trabajar 40 años o 20 años para otro? ¿Cuántos creen que pueden hacer grupos gigantes en su vida? Yo espero que tú lo que digas lo hagas. Yo espero que hoy te comprometas. Yo no espero que estés gritando simple y llanamente para que te sienta tranquilo tu espíritu. Yo espero que a partir de hoy tú te renueves. Yo espero un día verte ahí, desde esa primera fila, tu historia contada aquí. Porque ese día yo voy a entender que te renovaste. Porque ese día yo voy a entender que iniciaste un nuevo vuelo. Porque ese día tú vas a ser visión de muchos. Yo espero que tú te renueves. Hay que estarse renovando. Desaprender y aprender de nuevo. Para mí lo más difícil ha sido la tecnología. Yo no sé a cuántos de ustedes la computadora le habla, pero a mí me habla. O sea, yo anoche duré como 2 horas averiguando dónde tenía mi computador personal para prenderlo. Y Elizabeth me decía, y no le explicaron. Yo dije, me explicaron, pero se me olvidó. A veces necesito una secretaria que me ayude a entrar a mi correo personal. ¿Saben por qué? Pero eso no me impidió tomar una decisión de ir a diamante. Yo no he hecho un pedido y soy diamante. Yo conozco gente que sabe hacer un pedido y no ha sido capaz de ser diamante. ¿Sabes qué? Porque las limitaciones te las vas a imponer tú. Porque uno se limita en la cabeza. Porque uno se tiene que deslimitar. Porque tiene que metérselo en el corazón. Porque si tú decides ser diamante o si tú decides ser rico, ¿sabes qué? La opinión de los demás no va a importar. Va a importar tu opinión. Yo espero que la opinión más grande que tú tengas sea tu opinión. Yo espero que tu opinión sea la más fuerte, que hable más duro. Hay que ser humildes para aceptar que alguien nos dirija. Pero nadie, espero que nadie en tu vida te limite. Que nadie te diga que tú naciste para vivir en un sitio. Que nadie diga que tú naciste para ganar cierta cantidad de dinero. ¿Sabes qué? Yo casi me creo eso. Yo casi me creo eso. ¿Por qué? Porque mucha gente le dice a uno, ay, usted es hijo de fulano de tal. Sí, son muy buenas gentes, pero pobres, como ellos solos. Y uno dice, pobre pero orgulloso. Y uno se siente orgulloso de ser pobre. Yo espero que tú no te sientas orgulloso de eso. Yo espero que tú le des gracias al Creador porque te dio 2 manos, porque te dio una cabeza bien puesta y porque te dio la posibilidad hoy de ver algo más allá de que mucha gente no alcanza a ver. Yo espero que tú seas responsable con eso. Entonces aprende y desaprende de nuevo. Yo sé que hay que aprender y que es difícil. La vida cambia a través del tiempo. Esta semana tenía a mi papá que está en la clínica, que me lo operaron. ¿Y sabe qué me dijo él? Me dijo, hijo, vive la vida con toda la intensidad. Yo le doy gracias a Dios que te atreviste a hacer cosas diferentes. Yo le doy gracias a Dios que tú empezaste un nuevo camino.
¿Saben qué? Me venía a las 10 de la noche de Manizales y se quedó llorando. Yo a mi padre nunca lo he visto llorar. ¿Y sabe qué dijo? Me voy a quedar rezando el rosario para que te proteja en la vida porque te pusiste una meta. Yo quiero que tú te pongas una meta. Porque el tiempo es muy cortico. Porque la vida no nos va a alcanzar para que la gente tuya se sienta orgullosa de ti. Yo espero que un día tu padre o tu madre o tus amigos se sientan orgullosos. Cuando Elizabeth y yo iniciamos esto nos dijeron locos. La gente me decía, Joaquín, ¿así de mal está la peluquería? Joaco vendiendo jaboncitos. ¿Sabes qué? Gracias a Dios me atreví a cambiar y aprender algo nuevo. Porque hay mucha gente que yo veo allá que lleva años en la peluquería. Y estos días me decía un amigo, es que me duelen las manos, es que me duelen los pies, es que estoy cansado de estar parado. Y yo le decía, ¿y qué nueva cosa tienes? ¿Y qué estás aprendiendo diferente? Porque en 40 años a la gente, Dios quiera, le siga creciendo el pelo. ¿Sabes qué? Porque muchos pensamos que no nos van a mover el queso. Yo espero que tú estés consciente de que un día te van a mover el queso, pero no importa si te lo mueven, porque tú vas a estar todo el tiempo cambiando. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama El hombre más rico que jamás existió. Ese libro, hay algo que me llama la atención. Dice, porque la vida va a ser tribulación. Tienes que prepararte para la tribulación. ¿Sabes qué es la tribulación? Que te van a sacudir como en un canasto. Pero yo espero que tú estés lo suficientemente claro para cuando salgas del canasto no termines atontado. Para que tú sepas para dónde vas. No importa dónde te lleven, no importa qué hagan. ¿Saben qué? Los tiempos van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Tú tienes que cambiar. Y por eso mucha gente esto no lo ve como una industria. Mucha gente cree que nos compramos una lotería. Y por eso hay gente que entra al negocio y le dice, yo ya tengo mi código, el 13251. Y yo le digo, nunca cae si no se pone a trabajar. Porque él no cae, esto no es una lotería, tú tienes que construirlo. Hay gente que cree que el tiempo es sentarse a esperar. Yo espero que tú estés pensando que te queda muy poco tiempo para ser libre, para pasarte la vida disfrutando, disfrutando de los tuyos. Estos días escuchaba un CD que me daba risa, porque dice, de Pepe Cohen, que decía que la gente uno le dice, ¿y el domingo para dónde va? Y dice, para la convención. Y dice, ay, pero usted sí es aficionado. No, es que usted sí está fanatizado. Y entonces él dice, coge el lunes, invítalo a celebrar el cumpleaños de tu hija y te van a decir que no puede. Y tú le dices, tan fanático con el trabajo. ¿Saben por qué? Porque la gente no cree que hay que cambiar, porque creen que los tiempos no hay que cambiar. Los tiempos cambian. Y yo quiero que tú mires, era la época agrícola, ¿verdad? Donde tener tierras y tener trabajadores daba dinero. Esta semana estaba con alguien viendo un cultivo de papaya y me dice, recemos para que las otras papayas se pudran y estas sean las únicas. Porque si no, eso va a estar baratísimo. Porque cuando hay más demanda que oferta, ¿sabes qué? Tu producto lo tienes que regalar. Hoy en día hay gente que tiene más infraestructura, hay gente más tecnificada, hay gente que tiene muchas más cosas y tú le estás apostando a lo más pequeño. Yo te digo, esto ya pasó. Mira, hoy en día, ¿cuánto tiempo se echaría uno en mula de aquí a Cali? Yo creo que primero se muere la mula antes de que uno llegue, ¿verdad? Pero hay gente que todavía dice, no, es que a mí me encantan los caballos. Yo creo que los caballos están para lujo, están para disfrutarlos, pero no para irnos de un lado a otro. La época agrícola ya pasó. Tú no te puedes quedar estancado, tú tienes que cambiar. Mira, todavía seguimos apostándole a arar con bueyes cuando hay tractores. ¿Saben por qué? Porque alguien dice, hey, es que las mulas de una vez van pisando. Porque las excusas son como los ombligos, unas más arriba, otras más abajo, unos para afuera, pero no sirven para nada. Y la gente siempre las va a dar. Yo espero que tú no tengas una excusa, yo espero que tú cambies. Y viene la era industrial. Y muchos nos quedamos en la era industrial, porque entonces nos ufanamos de tener trabajadores. ¿Y saben qué? Un trabajador es un problema a veces. ¿Sabes qué he entendido yo en este negocio? Porque cuando alguien no quiere ir a algún lado, tú lo tienes que arrear. Lo tienes que arrear todos los días y todos los días tienes que pelear. Y ahorita no tienes un problema, ahorita tienes 10 o 12 problemas. Yo tengo chicas que trabajan conmigo, mayores todas de 18 años, y yo hay días que llego y digo, venga, ustedes todavía no han crecido. Porque pelean como, ay, Joaco, me sacó la lengua. Joaco, es que yo tenía que limpiar aquí y ella limpió, es como para que todo... ¿Saben qué? Cuando tú tienes un empleado, a veces tienes un problema. Yo no estoy diciendo que sea malo, pero ¿saben por qué? Porque no hay responsabilidad. Y algunos estamos batallando con esto, batallando todavía con qué vamos a hacer, cuánta gente vamos a tener. Todavía estamos peleando con máquinas. Yo tengo un climazón hace como 2 años dañado en la peluquería. ¿Y saben qué? No es diligencia, porque todos los días llamo al Señor y Él me dice que lo va a arreglar. ¿Saben cuál es el problema? Es que nunca aparece.
Y me dice, Juaco, yo se lo voy a arreglar. Y todavía sigo peleando con máquinas, sigo peleando con alguien. ¿Por qué no llegó a las 8 de la mañana? ¿Por qué dejó sentada a la clienta? ¿Saben por qué? Porque la era ya pasó y yo no he querido evolucionar. Porque hoy estamos en la era ¿qué? En la era digital y de la informática. Y ese es el negocio que tú y yo tenemos. Tenemos un negocio de nueva generación. Y muchas veces no lo creemos. ¿Sabe por qué? Porque no queremos ir con el avance. Porque simple y llanamente nos parece un problema tener que aprender. Escuchaba a Jackie, hay gente que no quiere levantar el teléfono, parece que lo mordieran, ¿verdad? Le dice uno, este negocio es de llamar amigos, y entonces se van frente al teléfono y dice, ojalá no conteste, ojalá no conteste, ojalá no conteste. ¿Está Juan? No, gracias a Dios. ¡Pum! ¿Saben por qué? Porque tú y yo necesitamos más valor. Porque valor no es pararnos en la calle e insultar a la gente. ¿Sabes cuál es el valor? El valor que tú necesitas es el día que saques a tu familia adelante y que la gente se sienta orgullosa de ti. No es el valor de pegarle a la gente. Yo sé que hay un valor. Hoy nos dan todas las herramientas. Tú y yo podemos mandarle este negocio vía email a la gente. Podemos hacer un pedido. Podemos tener el stock que queramos en la casa. ¿Saben por qué? Porque a ti y a mí nos han solucionado la vida y tú y yo no queremos. Hay gente que saca montones, millones de pesos de esta industria y tú y yo todavía estamos apostándole a abrir un localcito y a comercializar tres cosas. Yo espero que tú estés a la vanguardia. Mire lo que están haciendo nuestros hijos pegados de un Nintendo. Hasta aprendieron a insultarnos. ¿No han visto eso? Papi, pinta un bosque y piérdete. Y usted dice, perdón, ¿qué dijo? Porque los mantenemos pegados de una caja de embobar, mira. Televisión. Pero ¿sabes qué? Lo peor, a veces nos sentamos con ellos. Y entonces yo siempre he dicho lo que dicen en este negocio, si tú no te educas en este negocio, si tú no tienes nuevas aspiraciones, alguien te está educando. Yo te voy a decir, afuera te están educando para que seas esclavo de esto. Y yo lo veo todos los días. ¿Usted no ha visto que nos educan súper chévere? ¿A quién de aquí le hace falta plata? ¡Wow! Y mire cómo le solucionan a uno el problema. Uno se sienta frente a ese aparato en la era digital y le dicen, ¿necesita usted dinero? Y usted dice, sí, señor. Dice, ¿usted quiere viajar? Sí, señor. Y dice, pídete una tarjeta del Banco Bogotá. Y usted sale volado y hace los papeles. Pero le dicen, haga un negocio donde usted lo único que necesita es que usted entre, tenga un sueño, tenga deseos, quiera sacar su familia adelante y usted lo puede hacer. Y usted dice, no, señor. ¿Saben por qué? Porque no sabemos lo que queremos. Porque alguien nos está dando una información que le conviene a él. Yo espero que tú cambies la información. ¿Por qué hacer Amway? Porque es una empresa con más de 50 años en el mercado. Porque es una empresa donde tú no vas a tener costo fijo. Porque es una empresa que la puedes llevar a cualquier parte del mundo. Porque es una empresa de la cual tú puedes sacar el resultado que quieras. ¿Sabes qué? Pero te toca hacerlo. Porque en la única parte donde éxito está antes de trabajo es en el diccionario. De resto te toca trabajar, te toca esforzarte, te toca hacer cosas para poder sacar esto. Entonces, ¿por qué Amway? Debemos estar preparados para el cambio. Porque Amway es algo de nueva generación. Porque alguien fabrica e investiga para ti. Porque alguien te pone los productos en tu casa. Porque alguien te da todo el soporte que tú necesitas. Porque alguien está preocupado por tu bienestar. Yo no sé cuántas oportunidades se te presentan afuera, pero afuera las únicas oportunidades que se le presentan a uno es para pedirle plata prestada, o solo me pasa a mí. Porque la gente dice, venga, le tengo un negocio buenísimo, y es a ver cómo te meten y te quitan lo poquito que tienes. Porque hay gente afuera que te quiere montar un negocio para esclavizarte a ti. ¿Y saben qué? A veces hacemos eso. Me conseguí un socio. Tú tienes un negocio donde tú eres tu socio y donde la gente que hay es la gente que te va a ayudar a construirlo. Dime cuántos negocios existen así. Un negocio de consumo y referidos. Todo el tiempo referimos cosas. Todo el tiempo y tú y yo hacemos publicidad, ¿verdad? Todo el tiempo tú y yo estamos gastando dinero. La pregunta es, ¿dónde lo estamos gastando? Porque desde que yo me lavo con Glister, a mí me mandan un cheque a la casa. Porque yo desde que me lavo con Erte, a mí me mandan un cheque a la casa. Yo no sé. Pero se empieza uno a ver mejor con un poquito de plata más, ¿o no? La gente dice, ¿cómo ha cambiado? ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que va a comprar el dinero, comodidad. Estos días leí algo que a mí me daba un poquito de ironía, porque dice que la gente dice, ay, es que la plata no compra la felicidad. Yo estoy de acuerdo. La plata no compra la felicidad. ¿Sabe qué compra la plata? Bienestar.
Porque tú te puedes ir en un Renault 4 de aquí hasta Bogotá y vas a llegar mallagao, como en 8 o 9 horas. Yo te aseguro que si tú te vas en un BMW, te demoras menos y llegas mejor. Eso no compra la felicidad, pero compra bienestar. ¿Saben qué? Nosotros le damos bienestar a los demás con lo que referimos. Nosotros hacemos que los hijos de alguien vayan a las universidades de los que nosotros no pueden ir. ¿Saben por qué? Porque tú y yo gastamos el dinero donde no es. Yo te invito a que te gastes el dinero aquí. Yo te invito a que si los productos no te gustan, entonces te laves tantas veces con esa crema dental hasta que te guste. ¿Saben por qué? Porque lávate con ese jabón hasta que le cojas cariño. Porque afuera no te van a dar plata lavándote con otro. Porque afuera nadie va a solucionar tus problemas. Entonces, ya refieres, úsalo para ti. Ya refieres, hazlo. ¿Por qué no hacerlo inteligentemente? ¿Por qué no hacerlo inteligentemente? Yo sé que a veces uno es soberbio. Yo sé que a veces uno quiere tener la razón. Y eso yo lo hice mucho tiempo, hasta que una vez mi diamante me dijo algo. Y esa vez yo cambié. Él me dijo, Juaco, ten los resultados y que los demás tengan la razón. ¿Saben qué? Yo le decía a él que esto no funcionaba y él se iba de viaje. Yo tenía la razón, pero él se iba de viaje. Hay gente que dice que esto no funciona. ¿Sabes qué? Cómprate una buena casa o cómprate un buen carro. Y cuando él venga y le diga que no funciona, dile tú, sí, esto no funciona, pero para gente mediocre. Esto funciona para gente que se pone los pantalones y se pone a hacer lo que tiene que hacer. Este libro de Proverbios, ¿sabe qué decía este libro de Proverbios? Dice 3 cosas. Dice que tú te vas a hacer rico si haces 3 cosas en la vida. Dice 1, sé un hombre o una mujer diligente. Dice que un hombre y una mujer diligente. Dice, un hombre diligente se pondrá al servicio de reyes. Dice, 2, sea una persona amable. Yo casi no entiendo eso. Mira, ¿sabes qué es lo que yo entendí? Tanta gente arrogante afuera cuando tú le presentas el plan. Yo no sé ustedes, pero a mí me han tocado unos tenaces. Esos que se sientan, se cruzan el pie, se ponen detrás de un escritorio y le dicen a uno, a ver, ¿de qué me vas a hablar? Y te lo dicen en un tono irónico, ¿verdad? ¿Sabes qué entendí este libro? Que si tú no te haces amable, nunca en la vida vas a conseguir nada. Y el tercero dice, ojalá que seas una persona recta. ¿Saben qué? ¿Por qué no hacerlo inteligentemente? Porque si tú estás en este negocio, yo espero que seas correcto, que uses los productos. No pase como un niño que tenemos de una sobrina que le dice, mami, 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 por favor, vamos a lavarnos con esto para conseguir plata para que después yo me pueda lavar con Colgate. Pero ¿sabes qué? Ese niño todavía no tiene razón, pero hay algunos grandes que lo están haciendo. No me gusta la crema dental, no me gusta el desodorante, no me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿Pero te gusta el dinero? Sí. ¿Cómo se va a construir el dinero? Tú tienes que construir el dinero desde el referido. Tú tienes que construir el dinero desde lo que haces. Yo sé que este negocio no funciona si tú no haces lo que hay que hacer. Yo sé que este negocio no consigues nada si no haces lo que hay que hacer. Yo sé que este negocio no funciona si no te asocias. Yo sé que este negocio no funciona si no te educas. Yo lo sé. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? La pregunta es, ¿lo vas a hacer funcionar para ti? La pregunta es, ¿vas a volverte inteligente? Hay gente que te dice, ¡ay, te volviste intenso con Amway! Y entonces tú te bajas, ¿cierto que sí? Dice, pues de ahora en adelante no me van a volver a escuchar de Amway. No, hágalos hasta que cambies de círculo o te dejen o se peguen. ¿Les va a tocar hacer una o no? ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que ser más inteligente que ellos. Porque yo veo a la gente sentada frente a ese televisor 12 o 13 horas y le dicen Colgate, Colgate, Colgate. Y algunos andan colgados hasta en la cuota y en el carro, ¿sí o no? Porque yo no les voy a decir Amway y Amway y Amway. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros se nos baja la autoestima. La gente nos vende algo. ¿Saben qué? Una cosa aprendí y estaba estos días escuchando a Robert Kiyosaki y yo te lo voy a decir hoy, te voy a compartir el secreto. ¿Tú sabes por qué hacer Amway? Porque si tú haces Amway, vas a fortalecer el espíritu. ¿Saben por qué? Porque una persona que le dicen 100 veces no, se apachurra. Pero si tú no te apachurras después de 100 veces, yo te garantizo que te vas a hacer diamante. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay que salir a buscar. Hay que salir a buscar el no. Hay que salir a ver qué tanta fortaleza tienen ellos. Porque yo pensé una cosa con Elizabeth. O ellos tienen la razón o la tengo yo. Y yo soy bien testarudo, yo voy a tener la razón. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que hace este negocio, fortalecerte, porque este negocio, cuando tú entras a una casa y te sacan, tú sientes ironía, o sientes ironía o te vas chillando, dime cuál de las dos quieres hacer. Yo recuerdo una vez dando un plan, el tipo no le interesó para nada este plan, dijo, no, eso es una porquería, y entonces la mujer le gustó algo, y la mujer dijo, explíqueme, yo empecé a explicarle, y el tipo vio que la mujer estaba interesada y se paró como un resorte y le dijo, usted entra ahí y nos separamos, y le